Vamos a hablar una fotosesión que hice en el junio, que me encanta esta fotosesión y me gustaría compartir con vosotros. Pues en esta fotosesión lo importante que es utilice esta combinación, que es Tamron 2875 con el Sony Alpha 7. Pues esta combinación es una combinación que utilizo siempre para mis trabajos y tal, entonces me gustaría compartir con vosotros para que veáis que es un objetivo que realmente puede hacer todos los tipos de fotografía. Pues muy bien, ahora vamos a entrar en la fotosesión. La modelo de hoy es Shori y el diseño de la ropa es Valentina y Isabela. Maquillaje es Elisa y la cámara de vídeo es Isabela. Pues muy bien, vamos a entrar en nuestra fotosesión. Del principio nos gustaríamos hacer algunas fotos del frontal porque es una fotosesión de fashion y nos gustaríamos enseñar cómo es la ropa tal cual. Entonces hemos hecho algunas fotos en frontal. Lo siento por si suena un poco raro mi voz porque estoy constipado la semana pasada y todavía no estoy bien recuperado. Aquí la primera escena que me gusta mucho es el mar. Y aquí ya estamos haciendo un poquito más angular, un poquito más lateral de la ropa para ver cómo es que podemos jugar con las formas de la ropa. Y aquí que asegure que se ponga un poco más cerca del mar y pierda. Tenéis que tener en cuenta que los modelos también son humanos como nosotros. No le forzáis que haga cosas muy peligrosas. Podría haber dicho a Shori que se queda en el, justamente esquina, pero no quiero hacerlo. Foto es foto, no es, no hace falta jugar con salud de otras personas. Y la razón que hice fotos aquí es porque ahora las olas van yendo fuerte a ella, entonces la combinación con el color azul y naranja y el poder de la naturaleza, estas mezclas me parece que es algo, una imagen muy potente. Y después, mientras que estamos moviendo de un lugar a otro lugar, he visto esta escena y color azul y blanco queda muy bien con la combinación de la ropa. También vemos rail de tren que se crea un look direccional hacia ella, entonces hicimos más fotos. Bien, bien. Cantando todos los días. ¿Cantando? Sí, me gusta karaoke. Aquí es el segundo lugar que vamos a hacer fotos. Shori ha puesto encima de una piedra y así podemos ver cómo es la longitud de la ropa, cómo es cuando el vestido está estirado, ¿no? Claro. El fotógrafo. Yo soy súper lindo también, ¿no? No grabes mi parrilla. Y el vestido abajo. Ahí. Aparte se ve como súper alta. Sí, me encanta.
¿Me puedes hacer como más de como solo de acá para sales acá? Sales bien de aquí también, ¿eh? El contraste de naranja y azul es una combinación muy muy bonita. Bien, aquí estoy mirando hacer más fotos variadas porque no tenemos de retrato, entonces hice un retrato de Shori y ahora necesitamos hacer un poquito de detalles desde la espalda. He hecho fotos de espalda de Shori, un poquito de detalles y eso, estamos acabando la fotosesión. No estoy simplemente diciéndote que debes comprar el Tamron 2875, no. Sigma tiene este rango de zoom también, pero claro, tenemos la de Sony GM, que es acabo de sacar una nueva y estoy mirando si puedo. Es un poquito más caro que lo que puedo pagar ahora mismo, entonces nada que... Para que sepáis que este rango de zoom es súper útil. Y otra cosa que es súper importante, que el color naranja y azul es una combinación muy interesante. Creo que se ayuda bastante en la estilación de fotografía y cómo puedes resaltar tu objetivo. Por ejemplo, en mi fondo es siempre ha sido naranja y aquí tenemos un rayo de luz azul y hoy también he puesto azul para resaltarme desde el fondo. Bueno, voy a dejar de hablar que ya estoy bastante constipado. Nada, espero que habéis gustado el vídeo de hoy. Me llamo Lau y nos vemos a la próxima. Chao, chao. I am a photographer and I made this photo. Oh.